de persones inmigrants, formulada per la diputada Marina Albiol del Grup Parlamentari Esquerra Unida. Correspon la resposta a la consellera de Benestar Social. Té la paraula la senyora Albiol. Bona vesprada. Vivim en un món terriblement injust sota un sistema, el capitalista, que acumula les riqueses en unes poques mans a costa de l'empobriment i l'explotació de la immensa majoria. Més del 80% de la riquesa està en mans del 10% de la població. A nivell territorial són Europa i Nord-Amèrica els que acumulen la major part de la riquesa del món. Els països del sud, d'Àfrica, d'Amèrica Llatina, són països molt rics, que han sigut empobrits per l'avarícia i la rapinya, empobrits per les polítiques del Fons Monetari Internacional, saquejats per les multinacionals que expolien, que arrasen els seus recursos naturals i humans. El colonialisme i l'imperialisme són els responsables de la situació de pobresa de milions i milions de persones al món. I quan aquestes persones fugen dels seus països, busquen, igual que buscaven abans els nostres avis i que ara busquen els nostres joves quan se'n van, el que busquen és una vida més digna, un futur. Quan aquestes persones se'n van de països assolats per la fam, per la misèria i per les guerres, arriben ací per a topar-se de front amb el mur de la insolidaritat i la injustícia dels nostres governs. Això, els que arriben, perquè altres perden la vida pel camí, s'ofeguen en la mar. Europa es blinda contra la immigració com si d'una plaga es tractara. A l'Estat espanyol tenim una llei d'estrangeria xenòfoba i racista. Des de la primera a l'any 85 i totes les seues modificacions, les fetes per uns i per els altres, totes absolutament dolentes. Una llei d'estrangeria que il·legalitza a persones. Una llei que posa mil i una traves quan no impossibilita directament la regularització de la situació administrativa. Partint d'ahí i tenint en compte que el govern autonòmic del Partit Popular, el País Valencià, davant d'aquesta llei el que fa és assumir-la i aplaudir-la, evidentment complicat és parlar de polítiques destinades a propiciar la igualtat de les persones migrants. O més ben dit, és aquesta ideologia la que impedís fer al País Valencià realment polítiques d'integració de les persones migrants. Un terme de la integració que seria discutible, si cal, podem parlar de si cal integrar o de si cal incloure, jo preferiria parlar d'igualtat real de drets, però bé, utilitzem el terme. I anem a les xifres que demostren que no es fan polítiques, entre altres coses perquè no hi ha recursos econòmics. Els pressupostos van en caiguda lliure des de l'any 2010. En el 2010 es van destinar 8 milions d'euros, en el 2011 13, en el 2012 10, en el 2013 5,8 milions d'euros per a les polítiques d'integració. Els pressupostos, com dic, en caiguda lliure. Però en realitat la situació és encara pitjor, perquè el pressupost de 2011 i 2012 es va quedar en el paper. Les entitats han estat 2 anys sense un duro. Es va pagar el 31 de juliol de 2013 el que corresponia a l'any 2011 i encara estan pendent de pagament l'any 2012 i 2013. Això ha suposat, aquest deute, aquesta morositat, ha suposat que moltes entitats directament s'han dissolt, han tancat, han baixat la persiana i la majoria de les que han sobreviscut a la morositat del Consell han paralitzat els seus programes i, per tant, s'ha paralitzat la capacitat d'ajuda a les persones migrants en situació de vulnerabilitat. Les que han pogut han mantès alguns programes amb fons propis i amb voluntàries i continuen pràcticament igual. En un moment on la crisi colpeja els grups més vulnerables i que està sent especialment devastadora i terrible per a les persones que han vingut a treballar ací, vostès, el Partit Popular, el Consell, ha fet que el teixit associatiu es debilite i que pràcticament ja no quede xarxa de protecció. S'han reduït les places d'acollida, s'han tancat pisos, l'orientació i el suport jurídic a persones migrants s'ha quedat en mínims. La inacció de la Conselleria
ha deixat sense resposta les necessitats de la població migrant en el pitjor moment. En el pitjor, consellera, en el pitjor. Ni tan sol, ni tan se vol, els seus instruments que va impulsar Blasco amb la seva concepció aquella de confondre fer polítiques en fer clientelisme, ni tan se vol aquelles polítiques, allò que s'emmarca dins d'aquesta llei d'integració de les persones immigrants, que ja era absolutament insuficient, però ni tan se vol això s'està fent. Tot s'està esvaint per falta de fons, tot. Els pactes socials per la convivència, el pacte valencià per la immigració, el pacte local per la integració de les persones immigrants i el pacte agrari valencià per la immigració. Tots morts per inanició, tots. El programa d'escola d'acollida, que evidentment no era l'ideal, però és que ja ni això, està totalment paralitzat. Els fons per a les organitzacions sindicals, perquè les organitzacions sindicals desenvolupen actuacions de formació, de gestió de la diversitat, d'inserció sociolaboral, són inexistents. L'Observatori Valencià de la Immigració i les diferents plataformes virtuals fa més d'un any que no actualitzen, que no s'actualitzen, suposem que també per falta de mitjans, per falta de recursos. Consellera, sap vostè que fa dos anys que estem sense pla director de les polítiques d'integració per a les persones migrants? El pla que teníem era 2008-2011. Estem a 2013, el pla ha caducat i no s'ha fet un o nou. I si s'està fent, que no ho sé, si s'està fent al marge de les entitats, al marge de la mesa d'entitats de solidaritat amb les persones migrants. Qui està fent aquest nou pla director, consellera? Qui l'està fent? Per què no donen veu i participació a les entitats? I què passa amb l'avaluació de l'anterior pla, del pla 2008-2011? Quan pensen fer pública aquesta avaluació? Perquè ni tan se vols li l'han passat a les associacions. Una avaluació, per cert, per a la qual van contractar una empresa externa. Per a una feina que perfectament podien haver fet els treballadors i treballadores de la conselleria. I segurament molt millor feta, la feina. Una avaluació feta sobre paper, no sobre la realitat. No està feta sobre la realitat dels impagaments, dels programes que s'han paralitzat. Han convertit l'avaluació del pla director en un acte de propaganda, perquè l'avaluació no té dades reals d'execució. Només contempla un pressupost, però contempla un pressupost que ni tan se vol s'havia pagat, no s'havien pagat ni les ajudes. Però és més, consellera, no podem parlar d'integració i menys encara d'igualtat quan se'ls nega a persones que viuen així, que són els nostres veïns i veïnes, un dret tan bàsic com és l'assistència sanitària. El Reial Decret aprovat pel Govern Central va ser una mesura criminal, absolutament criminal, i portem més d'un any on a persones de manera xenòfoba, que de manera xenòfoba vostès qualifiquen d'il·legals, a aquestes persones se'ls està negant l'assistència sanitària. I igualment greu és que se'ls està fent pagar el 100% de la medicació i per tant se'ls està negant en la pràctica també l'accés a la medicació. Aquest estiu anunciava el conseller de Sanitat que el que semblava la fi d'aquest apartheid sanitari, la fi d'aquest racisme institucional, però de moment sols va ser un miratge, un espejismo, que diuen en castellà, perquè la realitat és que a dia d'avui continuen sense assistència sanitària. Moltes entitats han fet els tràmits, però ninguna ha aconseguit que es faci efectiu el dret. No tenim constància de que alguna persona en el País Valencià, en situació administrativa irregular, se li hagi tornat l'accés al sistema valencià de salut. Què passa? Que era sols propaganda o pensen complir-lo? Van informar a les persones que es poden acollir a aquest programa de protecció a la salut? Van informar als professionals? I volem també saber si el programa arribarà a totes les persones sense recursos o si n'hi haurà encara gent que se quedarà al marge. I una qüestió, consellera, un altre tema. Van a continuar permetent que es repatri a persones sense la possibilitat d'accés al procediment d'asil? O van a exigir al govern central que es complisca la legislació internacional? Ahir mateix van arribar quatre persones que viatjaven de polissons en un vaixell. Van arribar al port de València. Dos persones van demanar, van dir que volien sol·licitar asil, però no es va començar el procediment que pertoca. Van ser repatriats sense començar el procediment. I això, senyora consellera, està passant al País Valencià. Van exigir al govern que complisca i que respecte la llei de dret a l'asil en el País Valencià? Li ho van exigir? I acaba amb una qüestió.
al País Valencià, a la ciutat de València, teniu una presó per a persones que no han comès cap delicte. El centre d'internament per a estrangers de Zapadores. Empresonats per no tindre papers. Un centre que atempta contra la dignitat i les llibertats fonamentals dels que intenten aconseguir una vida millor. La presència d'aquest CIE ens fa un país encara més insolidari, si cap. Per això li demane, senyora consellera, que se sume a la campanya CIES no i que reclame al govern central el seu tancament. I no vull acabar sense saludar als companys i companyes de la mesa d'entitats de solidaritat amb els immigrants que, senyora consellera, per cert, fa 6 mesos que esperen reunir-se amb vostè. Gràcies. Gràcies, senyora Albiol. Honorable consellera, té la paraula. Sí, muchas gracias, señor presidente, señorías, señor Albiol. En esta interpelación usted me pregunta cuál es la política general de la Consellería en materia de integración de personas inmigrantes. Primero decirle que para mí ninguna persona es ilegal. Las personas se pueden encontrar en situaciones diferentes y de irregularidad administrativa, pero ninguna persona es ilegal. Y luego, no sé si le he entendido que usted me decía que aplaudíamos algunas leyes estatales o europeas y me animaba a no cumplirlas por ideología. Luego me lo explicará. Le respondo a su interpelación, a su pregunta. La Organización Internacional de Migraciones, en su informe ya de 2011, ponía de manifiesto un panorama de migración mundial que probablemente indicaba ya aumentaría en magnitud y complejidad. Ese aumento, decía este informe, es debido a las crecientes desigualdades demográficas, a la nueva dinámica mundial y política, a la revolución tecnológica y a las redes sociales. Y tal y como se recogen los datos del Observatorio Permanente de Inmigración, el número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 30 de junio de 2013 en España es de 5.503.977 personas, de las cuales 707.666 tienen residencia en la Comunidad Valenciana. Estas corrientes migratorias se traducen, lógicamente, en nuevos retos políticos principalmente relacionados con la integración de la población inmigrada. La Generalitat lleva a cabo políticas que favorecen la integración, respetando siempre la normativa internacional, comunitaria, estatal y autonómica, y teniendo en cuenta siempre las directrices que al respecto marca y fija la Unión Europea. Los principios en los que nosotros asentamos la política de integración son la igualdad y nunca la discriminación, la no discriminación, la vinculación de los poderes públicos con los derechos recogidos en nuestra Constitución y en todos los instrumentos internacionales en materia de inmigración, la participación ciudadana, la solidaridad, la interculturalidad y la transversalidad. Por tanto, además de la vertiente que usted ha citado, económica y social, nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que afecta a la diversidad cultural y religiosa, porque para lograr que las personas que han venido estén cómodas, para lograr esa integración real, debe existir voluntad de ajuste mutuo por parte de inmigrantes y de residentes. Y eso implica, sí, reconocer el conjunto de derechos al colectivo de las personas que han llegado con un proyecto de futuro. Y tenemos que acompañar nuestras políticas públicas y lograr la cohesión social y exigir un compromiso también por parte de la población inmigrada de asumir determinados deberes. Ha hablado de la fase de acogida, pues esa fase de acogida, en su objetivo principal, es integrar progresivamente a las personas que llegan a la comunidad para comenzar su proyecto de futuro. Y para eso, ciertamente, hemos contado con el servicio de muchas entidades y de muchas administraciones. Hemos tenido y hemos podido ofrecer actividades de información, de orientación y de acompañamiento en muchas materias, en educación, en sanidad, en vivienda, en inserción sociolaboral. Hemos tenido una red de centros de acogida y de escuelas de acogida que siguen puestas en marcha en colaboración, sí, hay que decirlo, con el tercer sector y con los municipios. La cooperación con administraciones públicas, sobre todo, porque es muy importante para nosotros y así debe de ser, porque es en los territorios, en los municipios donde se produce esa llegada de los nuevos o de los nuevos vecinos al nivel local. Por eso se creó y se mantiene la red de agencias AMIC, que es de gran importancia para nosotros.
Le recuerdo que todo el conjunto de medidas en su momento fueron innovadoras porque fueron pioneras en España, muchas de ellas, pero efectivamente dejan paso a una segunda fase, mucho más compleja, que es la adaptación de las personas inmigrantes a un nuevo entorno y la integración, que no asimilación, a la sociedad. Nuestro objetivo es lograr la cohesión social y la convivencia pacífica entre todos los residentes de la comunidad, antiguos y nuevos vecinos, de la que forman parte ya segundas y terceras generaciones. Y además, pese a los esfuerzos que estamos realizando, usted es conocedora de que en esta segunda fase se ha visto influida por una crisis económica internacional y afecta efectivamente a los colectivos más vulnerables de manera más directa, y precisamente entre ellos están las personas inmigrantes. Además, como le he dicho, debemos conciliar la gran diversidad cultural y religiosa entre la población inmigrada porque, como hemos visto en algunos casos, hay amenazas de aumentos de intolerancia y xenofobia, como se ha observado en algunos casos y fuera de nuestras fronteras. Le voy a decir alguna palabra o alguna frase que dice nuestro Plan Valenciano para la prevención de la discriminación interétnica, el racismo y la xenofobia, que dice que la integración real es solo posible si la solidaridad, el respeto y la igualdad de derechos se consolidan como valores absolutos de convivencia. El ejercicio de estos valores tiene que ser un compromiso que ha de asumir toda la ciudadanía. La situación económica, decía usted, que han ido disminuyendo las líneas políticas o las líneas de trabajo. Yo le estoy hablando de líneas de trabajo, de acogida, en este caso ya de integración. Pues la situación económica ha tenido como consecuencia un descenso en la llegada de las personas inmigrantes. Pero no existe ruptura entre ambas fases, entre acogida e integración. Para nosotros la acogida sigue siendo un hecho fundamental en nuestra política, porque mientras sigan llegando personas a nuestra comunidad en busca de un futuro, debemos atenderlas y ayudarlas a que consigan hacer ese proyecto de futuro viable. Y tenemos que seguir prestando, en menor medida porque llegan menos personas, como le he dicho, pero si seguimos prestando esos servicios de acogida. La acogida, como usted sabe, son todas las actuaciones encaminadas o dedicadas a atender a las personas que han llegado de otros países con independencia de su situación administrativa, porque ya sé que a usted le preocupa, igual que a mí, esa situación. A modo de ejemplo, puedo decirle que todas las mujeres que han sido víctimas de violencia o que están en riesgo de exclusión social tienen asegurada la atención a través de todos los recursos de que dispone la red de la Consejería de Bienestar Social para este colectivo. Y, además, sabe bien que la atención integral que se recibe en esta fase, de esta atención, depende la incorporación a la sociedad. Y para eso tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en cuestiones como el idioma, la educación, la formación en el ejercicio de derechos o deberes o la prevención de la futura exclusión social. Sabe que tenemos varios recursos en marcha y, como le he citado, la red de agencias AMIC para nosotros es fundamental, la red de agencias AMIC, la red de centros de acogida y la red de escuelas de acogida. Le podría describir todas y cada una de ellas, pero creo que conoce cuáles son los servicios que se están prestando. El modelo de acogida que queremos consolidar es ese, los centros de acogida atendidos por organizaciones que tienen todo nuestro respeto, organizaciones sociales que reciben subvención de la Consellería sin ánimo de lucro, como le decía, y de manera personalizada, que conocen y nos trasladan los problemas y necesidades que afectan a todas y cada una de las personas que llegan y que quieren ser atendidas. Las escuelas de acogida, que han sido, yo creo que también, muy importantes para todas las personas que han llegado. El programa de acogida, como le digo, es un eje fundamental que permite a todas las personas, es de carácter voluntario, como también sabe, que eso no se lo había dicho, que permite a toda persona inmigrante que desea asumir los principios en los que se asienta la sociedad española el poder hacerlo, y en concreto también en la sociedad valenciana. Pero nuestra segunda línea de trabajo es ya el eje de la integración. Queremos conseguir, como le he dicho, la cohesión social y una convivencia pacífica de todos y todas, de antiguos y de nuevos vecinos. Nuestra prioridad es lograr la plena integración de las personas que, una vez que han superado esa fase de acogida, ya forman parte de nuestra sociedad y así las sentimos y las vivimos, porque han dado lugar, como sabe, a segundas y a terceras generaciones. Y vamos a poner, ya que me lo pregunta, todo el esfuerzo para conseguir una sociedad cohesionada en que todos podamos tener objetivos comunes. En esta tarea, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la igualdad y la prevención de la exclusión desempeñan un papel para nosotros de vital importancia. Por eso, el diseño y la aplicación de políticas preventivas son fundamentales, porque ello nos va a permitir evitar la desigualdad y la conflictividad social. Queremos atender a los jóvenes que fueron y que son hijos de familias inmigrantes. Y al igual que hicimos con la acogida, vamos a apostar
por la mediación intercultural, porque nos parece un instrumento básico y fundamental para favorecer la cohesión social, porque queremos dar a la integración una respuesta integral, coordinada y transversal. Hemos optado, como ve, por un modelo bidireccional de convivencia que explica o que indica un esfuerzo por ambas partes, por los que estamos aquí y por los que han venido. Por eso vamos a poner en marcha un conjunto de servicios específicos como las escuelas de integración y, ya que me lo pregunta, sí que tenemos un borrador del plan director de integración y convivencia, sí que los servicios técnicos han trabajado sobre este plan director y sí que vamos a dar participación, como no podía ser de otra forma, a todos y cada uno, lo vamos a enviar a todos y cada uno de los colectivos y de las entidades, a todo el que pueda participar, enriquecer, alegar o aportar a este futuro plan de trabajo, y le invito también a que, si usted quiere, podrá formar parte del mismo. La integración requiere el compromiso de todos los valencianos y valencianas, del conjunto de toda la sociedad. Y por eso, como le digo, vamos a apostar por esa mediación, por ese plan que vamos a poner a disposición de la sociedad valenciana, porque lo consideramos el medio idóneo para facilitar la convivencia en la diversidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora consejera. Para réplica, señora Albiol, te la parábola. Consellera, comence per on ha començat vostè. Clar que demana insumissió a determinades lleis. Clar que sí, a la llei d'estrangeria o al reial decret de l'apartheid sanitari. Demana insumissió perquè són lleis que legalitzen la desigualtat. I així és impossible parlar d'igualtat i és impossible parlar d'integració amb aquestes lleis. Mire, li he parlat del pressupost. Li he dit que el pressupost ha caigut de 18 milions a 5 milions d'euros. Però vostè diu que és per culpa de la crisi. La crisi és sempre l'excusa per a les seues retallades, per a d'altres coses si en tenen de diners, per a donar diners a la banca en tenen, però evidentment per a les persones més vulnerables no en tenen. Les seues paraules, consellera, sense recursos no serveixen absolutament per a res. I ens agradaria saber què passarà en els pressupostos de 2014. Va continuar la caiguda del pressupost per a les polítiques d'integració? Va continuar així? Mire, i ha parlat vostè de la, per exemple, per posar-li un exemple, de la salsa Amics. Consellera, sense recursos no es poden sostindre i els municipis en aquests moments no tenen recursos per a sostindre la salsa Amics. Mire, consellera, això és una interpel·lació i vostè no ha contestat absolutament res del que jo li he preguntat, a res. Li he preguntat que quan pensen pagar a les entitats el que se'ls deu de 2012 i 2013. Quan van a pagar? Una data, per favor, una data. Li he preguntat quan van a donar participació en ISA nou pla director de les polítiques d'immigració. Quan van a donar la participació? Perquè la participació no és possible que siga quan ja està acabat el pla. Se vol participar des del principi i les entitats han de participar des del principi. Per tant, no entenc com no tenen ja les entitats i s'esborrany que diuen que ja han realitzat. Volem, per cert, que aquest pla responga a les necessitats reals d'integració de les persones migrants. Deixen de confondre immigració amb persones amb exclusió. Les persones migrants no estaven vivint en el carrer en els seus països, majoritàriament. Per tant, els recursos per a persones sense sostre no són els mateixos recursos que necessiten les persones migrants. Llavors, en el nou pla director ho tenen en compte. No m'ha contestat sobre el que li he preguntat de l'atenció sanitària. Van a complir aquest programa que va anunciar el conseller de Sanitat aquest estiu? Van a complir-lo o no? Van a tindre assistència sanitària a les persones migrants en situació irregular? Sí o no, consellera? Perquè fins ara no coneixem ni a una sola persona que tinga dret a l'assistència sanitària. Quan van a complir-lo?
Y yo sé que vostè no es la consellera de Sanidad, pero es que yo la interpelación no la faig a la conselleria, la faig al Consell. Y pregunte al Consell. Per tant, supose que le habrán pasado la información y si no, mal fet. Le he preguntado también si van a exigir al Gobierno central que complisca amb la llei de dret a l'asil. Y no me ha contestado. Se está incumpliendo la legislación internacional en el País Valencià. ¿Va a exigirle al Gobierno central que complisca amb el dret de l'asil y que cuando una persona demane que vol acollirse al procedimiento para demandar el derecho de asilo no sigue repatriada inmediatamente? Consellera, el foro de la inmigración había de reunirse dos veces al año y no lo ha hecho en tres años. No se ha reunido en tres años. De fet, creo que es va a hacer la primera reunión de Constitución para la prensa y para quedar bonito y no se ha tornado a reunir. ¿Va a reunir al foro de inmigración? ¿Cuán? Volvemos una data. Y mire, vaig acabant també. També li he acabat dient que la mesa d'entitats de solidaritat amb les persones migrants fa sis mesos que estan esperant a reunir-se amb vostè. Va a donar-los ja data per a la reunió? Aprofite. Els té ahí dalt. Aprofite aquesta interpel·lació i dones una data per a la reunió, perquè fa sis mesos que estan esperant. No és entenible que la consellera de Benestar Social es pase sis mesos sense atendre a la mesa d'entitats de solidaritat amb les persones migrants. No és de rebut. I mire, acabe. Sol s'espera i acabe amb un desig. El desig que els nostres joves, que estan exiliant-se per culpa de les seues polítiques injustes, allà on vagin, siguen millor rebuts de lo que s'està rebent així a les persones immigrants. Gràcies. Gracias, señora Albiol. Honorable consellera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Necesitaría mucho tiempo para responderle a todas las cuestiones, pero voy a intentar en estos cinco minutos responderle a algunas de las cuestiones que usted ha planteado. Por supuesto que las políticas de integración del Consejo respetan absolutamente todos los criterios establecidos por las normativas internacionales, estatales y autonómicas. Mire, yo no sé si usted conoce la directiva de la Unión Europea 2020, una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. No he creído entenderle que piensa usted que no hay que cumplir esta normativa, que hay que incumplir la normativa estatal, que la normativa autonómica discrimina totalmente a las personas. Nosotros vamos a cumplir las leyes. Vamos a cumplir todas las leyes, porque es nuestra obligación como Consejo y es mi obligación como consellera hacer que se cumplan las leyes. Con respecto al plan director de integración y convivencia que recogerá las políticas que le he expuesto, señorías, tiene su base, como no podía ser de otra forma, en tres líneas fundamentales: en las escuelas de integración, en el respeto a las generaciones, a la segunda y tercera generación que ya están viviendo con nosotros, que son nuestros vecinos, y en la mediación intercultural, porque consideramos que la mediación es una herramienta fundamental. Y si no, hable usted con los municipios y con los mediadores que hace ya muchos años que están trabajando en los municipios. Nuestro reto es que la sociedad valenciana comparta una cultura y unos intereses comunes, que sea una sociedad que trabaje junta para un fin común, y yo voy a centrar mis esfuerzos en ello. Mire, yo me he reunido con mucha gente. Usted dice que no me he reunido con la mesa o con el foro de inmigración o con algunos colectivos. Pues yo tengo mis dudas. Desde luego, si eso ha pasado, ya le garantizo a día de hoy que la semana que viene el colectivo que usted dice tendrá una reunión conmigo. Yo no he dejado de reunirme ni con inmigración ni con ningún sector de servicios sociales. No me consta, pero posiblemente, si usted lo dice y es verdad, yo me reuniré con ellos. Pero me he reunido con mucha gente que está trabajando y he participado, por ejemplo, este año en el foro o en el trabajo que se está haciendo en contra del racismo y de la xenofobia, que usted no ha hablado en ningún momento de ese tema, que estamos trabajando también con muchos colectivos. Le puedo citar hasta los colectivos con los... No, yo se los puedo decir, todos los colectivos con los que estamos trabajando: el Centro Cultural Islámico de Valencia, la Comunidad Palestina en Valencia, la Comunidad Israelita en Valencia, Amnistía Internacional, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, el Movimiento contra la Intolerancia, en fin,
podría seguir. Claro que vamos a escuchar a todo el mundo y claro que ese borrador es un borrador. Yo no le he dicho que vamos a aprobar en estas Cortes ni que vamos a traer la aprobación definitiva del plan director. Le he dicho que la fase de borrador, la próxima semana, en esta quincena de octubre, tendrán y podrán tener participación en este borrador todos aquellos que quieran enriquecerlo y que quieran participar. Y dice usted que si no he preguntado a mi compañero, que usted me ha hecho una pregunta genérica relacionada con toda la inmigración y con todas nuestras políticas. Yo creo que le he respondido, creo que le he dado los datos de todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Estamos esforzándonos también en la línea de atender todas las reivindicaciones. Con respecto a la atención sanitaria de inmigrantes, en la Comunidad Valenciana se han visto afectadas muchas personas por la medida que usted hacía referencia y el 1 de julio de 2013 entró en vigor una instrucción de la Consellería de Sanidad por la que los inmigrantes que se encontraban en situación irregular y sin recursos empadronados desde hace un año o más en la Comunidad Valenciana podían disfrutar de atención sanitaria y del abono de los medicamentos. Esa instrucción, yo creo que hay una serie de requisitos que, bueno, pues si quiere se los puedo citar o se los puedo dar después, pero conoce usted esa instrucción. Pero mire, yo le puedo garantizar que el trabajo que estamos haciendo, en el que estamos contando con los municipios, en el que estamos contando con los colectivos, con, por ejemplo, la red de asociaciones que trabajan por la pobreza y por la exclusión social. Claro que tenemos una situación complicada, no obstante, nuestra comunidad es la cuarta comunidad autónoma española con mayor número de población inmigrante. Casi el 13% de nuestros ciudadanos provienen de otros países y eso nos obliga más y nos obliga a esforzarnos más. Y no tenga ninguna duda de que lo vamos a hacer en una situación muy complicada. Si usted estuviera aquí, estoy segura que haría el máximo esfuerzo, como estoy haciendo yo, por conseguir que las personas inmigrantes tengan todos sus derechos reconocidos. Muchas gracias. Gracias, señora consellera. Gracias, señora consellera. Señorías, se suspende la sesión que reprendrá demà a les 10 del matí.